Hoy vamos a dibujar un koala al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Hape y hoy vamos a dibujar un koala al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando un cuadradito así. Vale, si esta línea no vale, se borra y ya está. Vale, hecho este recuadro, que no es un cuadro perfecto, sino que tiene las puntas redondeadas, ¿vale? Vamos a dibujarle aquí un gran óvalo. Esto será la parte del morro, el hocico, donde tienen las fosas nasales, ¿vale? Luego vamos a dibujar dos óvalos más, uno aquí y otro aquí para los ojos, ¿vale? Le añadimos arriba un circulito para el brillo. Ahora vamos a dibujar esta forma a cada lado, que son sus orejas, sus grandes orejas, que ya sabéis que son muy peludillas. Y ahora vamos a dibujar aquí una línea, otra línea, vamos a ponerla un poquito más al centro, voy a borrar esta, así más o menos, y esto será pues el cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer el cuerpo. Aquí haremos una línea curva y aquí vamos a dibujar un circulito y aquí otro circulito para las patas. Los unimos así, que no quede raro, y le vamos a poner aquí esta forma y aquí esta otra forma, ¿vale? Para las patas delanteras. Le vamos a poner aquí como un circulito por detrás, ¿vale? Que luego lo vamos a ver mucho más claro cuando lo entintemos. Aquí le vamos a poner un circulito que será la cola, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así, ¿vale? Venga, vamos ahora a añadir detalles con el rotulador, ¿vale? Para que se ponga el dibujo ya mucho más bonito. Por ejemplo, aquí en las orejas, para no dejarlas lisas, le vamos a añadir aquí como unas curvitas así, para que parezca pelo, ¿vale? Esta parte la dejamos normal, esta también, así, así, ¿vale? Esto por aquí, y ahora por aquí haremos esta forma así y justo, ¿vale? Ahora aquí vamos a añadirle un circulito y le añadimos esos tres pequeños circulitos para lo que sería la huella. Esto así, un circulito y tres para las huellas. Luego esta pata, esta otra pata, el circulito que habíamos dibujado, y ahora el hocico con sus ojillos. Listo. Vale, pues ahora vamos a borrar el lápiz porque ya no nos vale. Y vamos a colorear este dibujo para que quede ya súper, súper kawaii. ¡Vamos allá! Y ahora pásatelo en grande con el primer libro de colorear de Hape. 102 páginas repletas de animales kawaii están esperándote para ser coloreados. Y solo por 5,19€. Además, está disponible en todos los países gracias a Amazon. ¿A qué esperas para empezar a colorear? Escanea este código QR para ir a Amazon o búscalo como libro de colorear kawaii animales Hape. Vale, ya hemos borrado nuestro dibujo y ya tenemos aquí nuestros colores. Lo primero que voy a colorear van a ser los ojos de color verde limón, que me encanta este color para los ojos. Vale, ahora vamos a utilizar un gris más oscurito para la parte del morro, ¿vale? O el hocico, como lo queráis llamar. Esto va así, oscurito. Aprovechando, voy a colorear también las huellas con este color oscurito. Así. Ahí va. Perfecto. Y ahora voy a utilizar un gris mucho más claro, ¿vale? Uno que tengo por aquí. Este para todo lo que sería el resto del pelaje, ¿vale? Vamos con las orejas. todo esto de color gris clarito. Y aprovecho para deciros a todos que estáis invitados a suscribiros al canal. En este canal, si sois nuevos, vais a encontrar de todo tipo de dibujos. Vais a encontrar personajes al estilo kawaii, o sea, personas. Vais a encontrar animales, vais a encontrar objetos, vais a encontrar comida kawaii. Vais a encontrar, por ejemplo, llega la temporada de Halloween, que ya queda poco también. Pues vas a encontrar dibujos para Halloween, que tienes que decorar tu habitación con dibujos. Pues ahí vas a encontrar varios muy kawaii. ¿Te quieres, yo que sé, hacer una tarjeta de felicitación? Pues vais a encontrar también algunos dibujitos que os pueden valer. También podéis encontrar dibujos para Navidad. Cuando llegue Navidad vais a tener ahí muchos dibujos navideños. Entonces, si os suscribís al canal, os vais a encontrar con todos estos dibujos una vez que entréis a YouTube, ¿vale? Solamente tenéis que suscribiros y os llegará directamente a vuestro feed, a vuestra cuenta de YouTube. Y nada, y así pues todos los días vais a tener un dibujito que hacer. Yo subo vídeos todos los días de la semana, menos los domingos, que es cuando descanso, ¿vale? Pero el resto de la semana vais a encontrar de todo. Así que no lo dudéis, suscribiros a MUY KAWAII y pasarlo bien con estos dibujos tan simpáticos, que yo creo que es el estilo más simpático del planeta. ¿Qué os parece? Y bueno, poquito a poco vamos terminando nuestro pequeño koalita. Y ya lo tenemos coloreado. Ahora lo que le vamos a añadir es el último detalle que siempre me gusta añadirle, que es darle un poquito de sombra aquí en los ojos con unas líneas de color negro, ¿vale? Para que no se quede el ojo tan vacío. Y así queda. Bueno, pues ya sabéis, con este último detalle hemos terminado a nuestro simpático koala al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, darle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Buba!